Arch Rivals, desarrollado en 1989, es el juego que inspiró a la serie NBA Jam. Es un título de baloncesto, pero se distingue por no tener reglas y estar lleno de acción, lo cual se convirtió en un nuevo género, juegos de deportes sin reglas. Al no tener la licencia de la NBA, los equipos son genéricos, aunque sí llevan los colores tradicionales. Por ejemplo, el equipo de Chicago tiene un uniforme blanco con rojo. Hay una buena variedad de jugadores para elegir, son 8 en total, son los mismos sin importar el equipo que elijas. Todos tienen diferentes habilidades, unos son mejores para robar el balón, otros para hacer tiros a larga distancia y otros son más balanceados. Hay 6 equipos los cuales puedes elegir de manera aleatoria: Nueva York, Denver, Chicago, Los Ángeles, Natural High y Brawl State. Todos son lo mismo, solo cambian los colores de los jerseys. El planteamiento consiste en equipos de 2 jugadores. Hay un botón especial para lanzar golpes, el cual se convierte en tu mecanismo de defensa principal. Las clavadas son discretas y hay poca variedad. No son tan vistosas como en NBA Jam, aunque existe la posibilidad de romper el tablero. El ambiente que se vive dentro de la cancha es muy bueno. Hay personajes carismáticos desde porristas, entrenadores y gente dormida. Esto le da mucho encanto al juego. También puedes encontrar vasos tirados en la duela y resbalarte con ellos. El árbitro es el clásico gordito que no marca las faltas. Arch Rivals fue pionero del género deportivo arcade, ese donde no hay reglas. Jugándolo recientemente le hace falta un poco de variedad, tiene pocos equipos y solo ofrece partidos amistosos. Vale la pena probarlo por su jugabilidad, la cual es bastante intuitiva, y por el ambiente que hay dentro del estadio, desde perros que fungen como mascotas de los equipos hasta gente aburrida por el partido. Aparecieron versiones caseras para Nintendo y para Genesis, las cuales no fueron tan bien recibidas porque tenían glitches que hacían injustos los partidos.